Hola, mi amor. Hola, Rigo. Ya. No me llenen de babas que después es... 30 actrices destacadas del cine de ficheras. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video donde te vamos a contar sobre 30 actrices del llamado cine de ficheras o la sexy comedia. Siempre es cordial nuestra invitación para que te suscribas al canal, des clic en la campanita de notificaciones y comiences a seguirnos y así te llegarán las notificaciones de cada video que estamos subiendo. Puedes ir por tus bocadillos favoritos para que nos acompañes a ver este repaso de 30 actrices del cine de ficheras. A finales de los años 70, el erotismo y la sensualidad todavía se consideraban temas tabú en México. Sin embargo, en 1976 surgió un nuevo género cinematográfico en torno al tema de las mujeres que dejan ver sus encantos en los bares, el cine de ficheras, también conocido como sexicomedia. Mejor que en la vida real. ¿Pero sabes exactamente qué son las ficheras, cuáles son sus características fílmicas y por qué es considerada como la decadencia del cine mexicano? El cine de ficheras fue la continuación natural del cine de rumberas, ese que vio nacer a personajes emblemáticos como Tongolele o Ninón Sevilla, aunque desde entonces, esta corriente cinematográfica, producto del teatro de cabaret, ha sido ampliamente criticada debido a la imagen que se exhibía de la mujer. Mexicana que ganó en Cannes. Sin embargo, el cine de ficheras, a pesar de sus críticas y comparaciones con la época de oro del cine mexicano, también logró un innegable éxito comercial. Las vedettes eran la imagen principal del cine de ficheras, fueron artistas del teatro, cabaret, televisión y cine que construyeron la imagen de la sensualidad femenina y rompieron con los estereotipos de la mujer delicada y frágil de una década anterior. Teóricamente, las ficheras formaron parte de un movimiento de liberación femenina. Pero ahora vamos a conocer a estas 30 mujeres que fueron muy importantes en esta etapa del cine en México. En el número 1 tenemos a Rosy Mendoza. María del Rosario Mendoza, conocida como Rosy Mendoza, nació el 6 de junio de 1950 en Istlán del Río, Nayarit, actualmente tiene 80 años. Comenzó a trabajar como presentadora de los shows de otros artistas, pero su belleza pronto llamó la atención. Pérez Prado le compuso el mambo La Cintura de Rosy en honor a su esbelta silueta. Que la única parte que no se le puede perder de vista, en su camerino, pues me escondí aquí. Entre sus películas más destacadas están Bellas de Noche, Dos Agentes Salvan Gentes, Duro y Parejo en la Casita del Pecado, Qué Buena Está Mi Ahijada, Tres Mexicanos Ardientes, El Ratero de la Vecindad 2 y Los Gatos de las Azoteas. En el número 2 está Angélica Chaín. Esta bella actriz es considerada una de las reinas del cine de ficheras, fue bailarina, modelo, actriz y vedette y en la década de 1970 llegó a ser una de las grandes estrellas de las fotonovelas. Angélica se casó con el empresario Ricardo Martí García, con quien no duró mucho tiempo para luego contraer matrimonio con el millonario Enrique Molina, el 27 de octubre de 1994. Creó la institución de asistencia privada Fundación Angie. Actualmente vive en Estados Unidos, es decir que su belleza la llevó a ser millonaria. Chaín nació el 24 de mayo de 1956 y actualmente tiene 67 años. En el puesto número 3 está la actriz Wanda Seux. Juana Amanda Seux Ramírez, nombre real de la bailarina y actriz Wanda Seux, nació cerca de Asunción, Paraguay, el 3 de enero de 1948. Llegó a México en 1976 siendo ya una artista reconocida, pero con una propuesta diferente, pues su espectáculo era tipo Las Vegas. Fue conocida como la Bomba de Oro y se le consideraba la Barbie de las vedettes debido a su rubia cabellera y estilizada figura. Debutó en cine en 1978 en la película El Arracadas, protagonizada por el cantante Vicente Fernández. Falleció el 2 de septiembre de 2020 a los 72 años. Nos vamos con la número 4 y se trata de la actriz Lin May. Liliana Mendiola nació en Acapulco, Guerrero, en 1952. Su ascendencia es china.
En 1973, el cineasta Alberto Isaac la eligió luego de ver su espectáculo en el Teatro Esperanza Iris para integrarse al reparto de la película Tívoli, cinta que le abrió las puertas del cine para luego convertirse en una de las vedettes más cotizadas de México. La vedette nació el 12 de diciembre de 1952 y actualmente tiene 70 años. En el lugar número 5 tenemos a la actriz Sacha Montenegro. Alexandra Asimovi Popovic, conocida como Sacha Montenegro, llegó a México por una oferta de trabajo en el cine en 1969, cuando tenía 23 años. Desempeñó sus primeros papeles en películas como Un sueño de amor, en 1972 con José José, Santo contra la magia negra, en 1973 y Santo y Blue Demon contra el Dr. Frankenstein, en 1974. Haga el favor de encuerarse. Tengo cuerpo de perro. Participó en la que es considerada la primera película de ficheras, Bellas de Noche, de 1975. Sacha Montenegro actualmente tiene 76 años de edad y se dice que tiene su residencia en Cuernavaca, México. En el número 6 tenemos a Olga Briski. Olga Eugenia Briski Torres nació en la Ciudad de México el 22 de septiembre de 1951. De la mano de Raúl Velasco, alcanzó una gran popularidad en su programa de televisión, Siempre en Domingo, como bailarina. Pronto comenzó a ser contratada para trabajar en diversos centros nocturnos como el Capri, el Closet y el Quid. En el puesto número 7 tenemos a Lina Santos. Fue otra de las figuras relevantes del cine de ficheras, sin embargo, durante la cumbre de su carrera, también exploró su talento en el mundo de la música. Teléfono es 590-6090. Ah, caray, parecen sus medidas. Abrir un poco las piernas. En 2002 sufrió un accidente que la dejó en silla de ruedas, lo que la sumió en una profunda depresión. A pesar de las dificultades, se sobrepuso y logró volver a caminar 3 años después. Lina Santos nació el 16 de marzo de 1966 y en la actualidad tiene 57 años. En el sitio número 8 está Olivia Collins. Con 65 años, Collins es una de las pocas referentes del cine de ficheras que ha logrado sobrevivir en el tiempo. Pero esta es una hoja de papel, mi amor. Esta reconocida actriz ha logrado mantenerse como una de las mujeres más bellas del espectáculo durante más de 4 décadas. En el sitio número 9 está la actriz Rosa Gloria Chagoyán. Nacida en Ciudad de México en 1953, Rosa Gloria estudió danza clásica y ballet en el Conservatorio Nacional de Danza. En 1976, Rosa Gloria tuvo su primera oportunidad en la pantalla grande como parte de la cinta Los Desarraigados, de Rubén Galindo, al lado del célebre Mario Almada. Este fue su primer paso por el cine, teniendo participación en más de 30 películas hasta convertirse en la actriz más taquillera del cine mexicano. En el puesto número 10 está Gina Montes. Regina Inés Barbosa Gobea, conocida como Gina, que es el diminutivo de Regina, es una ex bailarina de origen brasileño. A finales de los 70 volvió locos a los espectadores del programa mexicano La Carabina de Ambrosio. Gina incursionó en el cine de ficheras en las cintas 90 minutos, Cuando los ángeles duermen y Canción de medianoche. Nació el 11 de enero de 1944 y actualmente tiene 79 años. En el sitio número 11 está Gloriela. Esta actriz era la representación de la belleza exótica, conocida como La Única, debutó en el cine al lado de Capulina a los 21 años, pero desde antes era famosa en los cabarets por quitarse la ropa en el escenario. Que encarnó a Raro Tonga en el cine. Fue una de las vedettes más importantes de México, pero su fama quedó en el olvido cuando tuvo un trágico final. En el número 12 tenemos a Maribel Fernández, la Pelangocha. La simpática actriz logró destacar en el género también conocido como sexicomedias gracias a su belleza y a su habilidad para alburear. Nació el 9 de marzo de 1953 en la Ciudad de México. Inició su carrera siendo muy joven, pues apenas tenía 18 años, cuando debutó en el cine en la cinta llamada Los Campeones Justicieros.
se somatizan a través de... del corazón. Del estómago, algunos... Junto a grandes figuras de la lucha libre como Blue Demon y Mil Máscaras, no obstante, más tarde comenzó a ser considerada para participar en otras producciones. Algunas películas más recordadas de sus primeros años como actriz fueron Los Beverly de Peralvillo, Mecánica Nacional, El Moro de Cumpas, Presagio, Cascabel y Duro, pero Seguro. En el lugar número 13 tenemos a la princesa Yamal. Se trata de la actriz, ex vedette y bailarina argentina Isabel Camila Maciero, mejor conocida dentro del gremio artístico como la princesa Yamal, quien logró posicionarse como una de las figuras más queridas dentro del mundo del espectáculo, cine y televisión en México. La famosa actriz y vedette argentina destacó en diversas producciones cinematográficas al lado de famosos como Jorge Rivero. Ella debutó a los 17 años, como la princesa de Oriente Yamal. Con un espectáculo de danza árabe que pronto fue la sensación y que le permitió obtener jugosos contratos en centros nocturnos de Argentina. Llegó a México en 1977 donde fue contratada por el empresario Luis Bugarini y debutó en el famoso centro nocturno el 77. Participó en películas como Los Plomeros y Las Ficheras y Agarrote Limpio. En el sitio número 14 tenemos a Irma Serrano, conocida como La Tigresa. Incursionó en el cine de ficheras, en cintas como Noches de Cabaret, Yocasta Reina, La Guerra de las Piernas Cruzadas y A Calzón Amarrado. Por ser una mujer férrea, así como también estuvo involucrada en diversos escándalos. Su última película fue en 1986 con Las Amantes del Señor de la Noche y tras esto se dedicó a hacer actuaciones más pequeñas en televisión. La actriz nació el 9 de diciembre de 1933 y falleció el 1 de marzo de 2023 en Tuxtla Gutiérrez, México, a los 89 años. En el lugar número 15 está la actriz Carmen Salinas. La actriz fue reconocida dentro del género que tuvo su auge en la década de los 70 gracias a personajes como La Corcholata. En el cine de ficheras, Carmen Salinas fue una importante exponente desde que inició en la década de los 70. El debut de Salinas como actriz en dicha era se dio como parte del elenco de Bellas de Noche. Demostró un gran interés por ser artista. Le encantaba la actuación, pero también era una gran imitadora. Esta película fue estrenada en 1975 con una duración de 98 minutos. La actriz interpretó a la Corcholata, aunque no fue el protagónico de la cinta, el personaje sí fue uno de los más recordados. Carmelita Salinas, como le decían cariñosamente, murió a los 82 años tras sufrir un derrame cerebral. En la posición 16 está la originaria de Costa Rica Maribel Guardia. Fue en México donde incursionó en el género caracterizado por el uso de doble sentido y connotaciones sensuales. Encontró sus primeras oportunidades en el cine de ficheras mexicano, un género que se influenciaba directamente de la comedia erótica italiana y del viejo cine de rumberas, también producto nacional. Maribel no escapó de mostrar su cuerpo en algunas de las películas que hizo en aquella época, pues era habitual que en dichas producciones se vieran escenas al borde de la censura, pues mientras los actores eran verdaderos maestros del albur, las mujeres eran todas unas diosas de la belleza. Guardia nació en Costa Rica el 29 de mayo de 1959 y actualmente tiene 64 años, aunque muchos dicen que parece de 30. En el puesto número 17 está la actriz Rosita Bouchot. Se sabe que Bouchot fue actriz de las sexy comedias y que participó en decenas de películas, entre ellas Burdel, Juventud Rebelde, Las Zorras y El Semental de Palo Alto, por mencionar algunas. ¿Qué pasó, mi amor? ¿No que íbamos a salir? Nada más que sea la hora y nos vamos todos. Nació en la Ciudad de México el 28 de diciembre de 1954 y actualmente tiene 68 años. También formó parte del cine de ficheras participando en cintas como Ansiedad Asesina, No Hay Quinto Malo, Apuesta contra la Muerte, Sara, Durazo, La Verdadera Historia y Fútbol de Alcoba. En el puesto número 18 tenemos a la actriz Ana de Sabe.
Esta actriz participó en Tres Mexicanos Ardientes en 1983, le siguieron El Triunfo de un Hombre Llamado Caballo, El Día de los Albañiles, Los Maestros del Amor, Sorceres, Cavernícola y Oficio de Tinieblas, entre otras. Vas a bailar a mí, papacito, para que veas cómo me muevo. Ana de Sade nació en México en 1990 y falleció a los 47 años a causa de una neumonía hipostática. En el sitio número 19 tenemos a Anaís de Melo. La actriz inició su carrera en el cine mexicano a mediados de la década de 1970. Entre sus más grandes participaciones están Cavernícola, Distrito Federal, La Corneta, El Sexo Me Da Risa, Vecindario, Una Rata en la Oscuridad, El Hombre Perfecto y La Golfa del Barrio. Anaís de Melo, después de triunfar en el cine y la televisión, De Melo nació en Portugal el 22 de agosto de 1968, nacionalizada en México y tiene 55 años y es dueña de una de las agencias de relaciones públicas más prestigiosas de México. En el lugar número 20 tenemos a la actriz Meche Carreño. A lo largo de su carrera logró dejar una huella significativa en el cine, donde destacó por su versatilidad y talento interpretativo, desempeñando una amplia gama de roles, entre las que destacan diversas producciones dramáticas, comedias y películas de diferentes géneros. Sin embargo, uno en el que indudablemente triunfó fue en el cine de ficheras. Carreño realizó cine de ficheras y destacó como una figura de empoderamiento femenino. Entre las películas que protagonizó se encuentran La Choca, La Otra Virginidad, La Inocente, El Noa Noa, entre otras. Algunos recuerdan a la artista como una figura que sacudió el cine erótico. En el lugar número 21 está la actriz Cristina Molina. Esta actriz argentina, conocida por su participación en las cintas La Pulquería 3, Entre Ficheras Anda el Diablo, La Muerte del Chacal, Las Perfumadas, Los Modelos Desnudos y Las Musiqueras. ¿Qué, güerita? Lo que usted necesita es un administrador de empresas que levante este negocio. Sí, fíjese. Molina nació el 23 de marzo de 1963 y en la actualidad tiene 60 años. En el número 22 está la actriz Thelma Tixó. La impresionante vedette del cine de ficheras se coronó como la actriz de la cintura de oro. Esta famosa actriz argentina fue considerada junto a Wanda Seux una de las reinas de la noche, además de que se hizo de un distintivo apodo por su espectacular figura. Nació en Buenos Aires, Argentina en 1944. Desde pequeña tuvo habilidad e inclinación por el mundo artístico. Dad comenzó sus estudios como bailarina, en donde siempre se destacó por su extraordinaria figura. Es por ello que decidió adentrarse en su formación profesional y luego de que estudió 6 años actuación en el Teatro Labardén comenzó a tener éxito en su natal Argentina, especialmente en obras de teatro y en pequeños papeles. Sin embargo, fue hasta que Thelma decidió visitar México que su destino cambió para siempre y una vez en tierra azteca debutó en el extinto Teatro Blanquita. Durante la década de los 80s, la vedette brilló en cintas como La Superdotada y en La Muchacha del Cuerpo de Oro, además de que dejó ver su destacado talento y capacidad de interpretación en la película Santa Sangre, la cual fue estrenada en 1989. En el sitio número 23 tenemos a María Cardenal, conocida como La Cabra. Es una actriz mexicana que participó en varias películas entre 1970 y 1995, entre las que destacan Juventud Desnuda, La Mansión de las Siete Momias, La Cabra, El Garañón, El Rey de las Ficheras, La Ruletera, El Inocente y Las Pecadoras y Ermelinda Linda, entre otras. Nació el 3 de julio de 1952, actualmente tiene 70 años de edad y es una reconocida. Cardenal nació el 3 de julio de 1952 y tiene 71 años. En el número 24 encontramos a Lorena Herrera. La actriz formó parte de la etapa del cine mexicano conocida como las sexicomedias, películas en las que se mostraba muy sexy y con poca ropa. La guapa actriz reveló que es muy fan de este estilo de cine, incluso aseguró que aún ve todas las cintas que hizo y le siguen divirtiendo muchísimo. Salvaje, corre como un loco. Ay, perdón. Ay, qué fuertote. Asegura que todas esas películas que hizo, las sexicomedias le encantan, al mismo tiempo que dice que tienen un estilo muy particular.
Entre las cintas que participó se encuentran Las ficheras atrapadas, Las borrachas y Los mayates atacan. En la posición número 25 está Abril Campillo. Campillo nació el 14 de diciembre de 1958, además fue considerada entre las mejores vedettes de la época. Debutó en 1978 con la película Las del Talón. Entre sus filmes más importantes están Ratas de Asfalto, Corrupción, Un macho en el salón de belleza, Para todas tengo y La ratonera. Debutó en el cine con la película Las del Talón de 1978, Abril Campillo falleció en la casa del actor el 5 de marzo de 2017 debido al cáncer de mama que padecía desde hace años y que le había hecho metástasis en los pulmones y en el cerebro. En el lugar número 26 está Mari Carmen Reséndiz. Entre las producciones que realizó en la época de Las ficheras están Amor a la Mexicana, El Taur, El sexo me da risa, Tarjeta Verde, Guerra de Sexos, Noches de Cabaret y Bellas de Noche, segunda parte. ¡Ay, sí! ¡Un regalo! ¡Ay, sí! Actúa al lado de figuras como Carmen Salinas y Alfonso Sayas y es recordada por su picardía y capacidad de hacer reír. En el sitio número 27 está Felicia Mercado. Después de ganar un concurso de belleza, Felicia Mercado se lanzó a la fama y se ganó un lugar en la pantalla grande y la televisión. Debutó en la televisión y en las comedias eróticas, como también era conocido el género. La bella actriz nació el 17 de diciembre de 1959, en Tijuana, Baja California, siempre llamó la atención por su hermosura. Por lo que en 1977 se inscribió al concurso Señorita México, en el cual resultó ganadora gracias a su talento y atractivo físico. Mercado apareció en el llamado cine de ficheras, el cual todavía contaba con popularidad en los años 80 en la cinta Desnúdate Marcela, luego le siguieron Se vende esposa en buenísimo estado, Un macho en el reformatorio de señoritas, Los cuates del Pirurris y Zapatero a tus zapatos. Esas son solo algunas de las producciones en las que compartió créditos con personalidades como Alfonso Sayas, César Bono y Luis de Alba, entre muchos otros. En el lugar número 28 está Leticia Perdigón. Su primera película fue Eva y Darío, la cual fue sumamente polémica ya que abordaba una temática con una fuerte carga de sexualidad. No obstante, dichas producciones marcaron la línea que siguió la actriz. Durante su carrera en el cine nacional y en los años siguientes actuó en otras cintas en las que se consolidó como todo un sex symbol. Algunos de sus trabajos más recordados de sus primeros años de carrera fueron Presagio, La otra virginidad y Las fuerzas vivas. No sea vulgar y prosaico. En 1975, Leticia Perdigón ya estaba más que consolidada como una de las máximas figuras del momento, y debido a su talento y extraordinaria belleza, el reconocido director Miguel Delgado la consideró para formar parte del elenco de Bellas de Noche. Tras brillar en Bellas de Noche, Leticia Perdigón siguió actuando en diferentes producciones de picardía y la trilogía de Lagunilla, Mi barrio fue donde se consolidó como todo un sex symbol. Un chivo pegó un reparo y en el aire se detuvo. Hay chivos que tienen madre. En dicha cinta le dio vida al personaje de Rita y compartió créditos con Héctor Suárez, Rafael Inclán, Manuel Flaco Ibáñez, Manolo Fábregas y Lucha Villa. En el puesto número 29 está la actriz Merle Uribe. Merle Uribe es una cantante y actriz mexicana que alcanzó la fama en los años 70 y 80 como vedette. La carrera artística de Uribe comenzó en la década de 1970, cuando participó en películas de ficheras y programas de televisión como Variedades de Medianoche. Años más tarde, Merle Uribe se convirtió en la mujer más hermosa y deseada por el público masculino mexicano. Participó en películas como Picardía Mexicana, Las piernas del millón, El billetero, De todas todas, Noche de justicia, Entre compadres te veas y El mofles en Acapulco. Llegando al final, en el número 30 tenemos a la actriz Gira Aparicio. Actriz reconocida por sus apariciones en películas del cine de ficheras a mediados de la década de 1980 hasta mediados de la década de 1990, especialmente en producciones donde compartió créditos con Alfonso Sayas, César Bono y Roberto Ballesteros. Aparicio,
escultural actriz en las comedias de albures en el cine de los 80. Entre sus películas están El Día de los Albañiles, El Ratero de la Vecindad 2, Los Verduleros 2, El Día de los Albañiles 3 y Mujeres de Medianoche. Cuéntanos qué te pareció este repaso por 30 actrices de la sexicomedia, déjanos tus comentarios y cuéntanos si eras fanático del cine de ficheras y recuerda que si aún no te has suscrito a nuestro canal, puedes hacerlo, darle clic en la campanita de notificaciones y así no te perderás el contenido que estamos compartiendo a diario y si gustas regálanos un like. Hasta la próxima.